Ajá, que estás durmiendo. Qué gustito. Aquí vas a estar castigada por haberte portado mal. Aquí vas a estar castigada. Castigada. ¡Ah! No, no, por favor, no me dejes aquí, por favor, no. Ahí vas a estar castigada. No. Qué guay. ¿Cómo se abre? Nena. 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 Nena, ¿pero qué haces ahí? Tati, ayúdame, que me he quedado aquí esposada. Ay, no te rías, ayúdame. No, pues si quieres lloraré, pero ¿dónde te has encontrado esa esposa? Te vas a quedar ahí esposada. Tati, ayúdame, que ya me duele la muñeca. Tírate fuerte, que te tiene que salir. Que no sale. Pero seguro te la he encontrado ahí. Estaban ahí tiradas. Pues por aquí tienen que estar las llaves. Nena, es que yo no sé para qué te ponen la esposa. A ver, voy a buscar a ver si están las llaves por aquí. Nena, por aquí no se ven las llaves. ¡Tati! Bien, que seguramente tienen que estar. Nena, por aquí no se ven. Voy a entrar dentro de casa a ver si encuentro algo para poderte abrir la esposa. No, vale, te vayas a mover prisa. Ah, bueno, si igualmente estás esposada, no te puedes mover. Ajá, ¡qué graciosa! Ahí te vas a quedar un buen rato esposada. Ahora, pues lista, te vas a quedar ahí esposada toda la tarde. Me voy a echar unas partidas. Primero. Bueno, vale.
nena, sigo buscando. Estoy jugando a la Play. ¡Nena, nena! ¡La he encontrado! ¿Qué va, nena? He rebuscado por toda la casa de arriba abajo y no he encontrado ninguna llave. Voy a buscar a ver si encuentro alguna tenacita de papá y podemos romperlo. Tú no te preocupes que yo te voy a rescatar. ¿No querías juego? Pues toma juego. Niña, ¿qué haces ahí? ¡Papá! Menos mal que has venido. Llevo buscando todo el rato las llaves de esa esposa y no las encuentro. No te preocupes, cielo. Ya me encargo yo. ¿Y mamá? Mamá ya tiene que estar al venir. Ay. ¡Papi, ayúdame! ¿Qué haces tú jugando con estas cosas? ¡Me la he encontrado ahí! Espérate, anda, ahora vuelvo. Wow, nena, menos mal que ha venido papá. Papá ya por fin te va a soltar. Sí, por fin, que ya estoy cansada de estar aquí. Nena, ¿le decimos a papá que no le diga nada a mamá? Sí, Tati, vamos a decírselo porque si se entera mamá seguramente que nos va a regañar. Vale, ahora se lo decimos. Que viene, que viene. Claro, si te abres de aquí. ¡Ay, gracias, papá! ¡Eres nuestro salvador! ¿Papá? ¿No le vas a decir nada a mamá? ¡Por fin, papi! ¡No le digas nada! No, no le voy a decir nada. Venga las dos para adentro, que tu madre está a punto de venir. ¡Vamos! Menos mal que ha venido papá antes que mamá. Sí, Tati, menos mal, porque si no mamá no hubiera echado una. Nena, ya ha venido mamá. Ponte a leer el libro como si nada. ¡Hola, princesas! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mami! ¿Y papá? Papá ha subido. Julia, te tengo un regalo. ¿Un regalo para mí? Mami, ¿y para mí? Mía, ¿qué te tengo dicho yo de ser envidiosa? A ver. Julia, cierra los ojos. Ya, puedes abrirlos. ¡Oh! ¡Mamá! ¿Y esto por qué? ¡Un móvil! ¡Mami! ¡Si ya tiene uno! ¡El mío está más viejo! ¡A mí no me ha comprado uno! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Pero mamá! ¡Si yo tengo uno! Bueno, tenías, porque tu móvil ha tenido un pequeño percance. ¡Se ha roto mi móvil! Bueno, no pasa nada. Tengo uno nuevo, mamá. No te preocupes, no pasa nada. ¡Ay! Hoy me ha salido el día redondo.
¿pero por qué te pones así? Si es que a tu hermana le he comprado el móvil porque yo le he roto el suyo sin querer. Quedan 2 meses para tu cumpleaños. Te prometo que para tu cumpleaños te compro un móvil nuevo. ¿De verdad, mami? ¿Cuando sea mi cumpleaños me vas a comprar uno bueno? Prometido. Bueno, Jupitero, pues hasta aquí ha sido la historia de la esposada. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima historia.